Se suspenden las elecciones en Boca. Lo ordenó la justicia. Fue un pedido de la oposición, Macri e Ibarra. En vivo y en directo, banderazo en la cancha de Boca. Agustina Binotti, estás en vivo y en directo en el lugar, todo tuyo, dale. ¿Qué tal, Carlito? Buenas tardes. Sí, estamos en la puerta de la Bombonera, esperando que lleguen los hinchas que van a apoyar a Riquelme. Este banderazo está a favor de Riquelme porque sí. En unas horas va a dar una conferencia de prensa expresándose sobre la cancelación de las elecciones que iban a hacer este domingo. ¿Qué opina la gente que está en el lugar? Bueno, hay muchos turistas, pero podremos llegar a hablar con alguno a ver qué nos dice. Hola, dale, señor. Buenas tardes. ¿Usted es hincha de Boca? ¿A quién va a votar? ¿A quién piensa que va a ganar el domingo? ¿Quién iba a ganar, no, el domingo, decirlo de alguna manera? ¿Riquelme o Macri? Hay que decirla justa. Macri se tiene que ir del país. Lo dejó arruinado al país con 45 mil millones de dólares. Es una vergüenza. ¿Usted vino acá al banderazo hoy? Sí, yo soy vendedor ambulante. Okay. ¿Y a qué hora sabe que va a quedar empieza a llegar la gente? A las 8. Bueno, claro, está pautado a la misma hora que va a empezar Juan Román Riquelme a dar la conferencia, a explicar a contar qué pasó. Lo que está en puja son casi un poquito más de 13.000 hinchas que pasaron de socios adherentes a socios plenos en 2021. Entonces la justicia los impugnó porque dice que el orden no fue como correspondía, sino que fueron elegidos a dedo, no puestos como se habían asociado, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera para que se entienda. A ver, voy a hablar con alguna otra persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos hincha de Boca? ¿Qué? No, turista, perdón. Me miró con una cara diciendo no sé qué. Es que confundimos a los turistas con la gente que se acerca acá al club, hincha del club. Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes son turistas, chicos? Sí, de Lima, Perú. De Lima, Perú. Bueno, ¿saben sobre la interna política que hay acá? La verdad es que no. No saben nada, bueno. No están enterados de nada. Muchas gracias. Bueno, chicos, por ahora, por el momento, lo que vamos a ver es que se acercan turistas, ¿no? A sacarse una foto, conocer la Bombonera, pero en unas horas nomás van a llegar todos los que apoyan a Juan Román Riquelme. La prensa ya está en el lugar, estamos esperando que lleguen para ver el banderazo, ¿no? El apoyo que le van a dar los hinchas. Acá hay una persona que, bueno, y te digo, la conferencia no es acá, es en Casa Amarilla, es un par de cuadras, pero bueno, han decidido hacerlo en este lugar. Me iba a acercar hasta la puerta, pero se me fueron. Son turistas, chicos. La verdad es que en el momento no tenemos una voz fuerte de los hinchas, pues en este momento son todos turistas. Sí. Agus, estamos ahí, estamos viendo imágenes de lo que es la Bombonera, estamos viendo lo que va a suceder. Había programada elecciones para el próximo fin de semana. En realidad, primero fue para el 2 de diciembre, luego un pedido, sábado 2, luego un pedido que pasó al 3 de diciembre y ahora la suspensión. Lucas, ¿qué fue lo que pasó con respecto a este pedido? ¿Qué pasó ahora? Exactamente, sí, se canceló la justicia, sí, por parte de la justicia. Sí. Lo que dijo es que no se van a realizar, por eso está la orden que salió con orden de hoy. Ahora, lo que sí se adelanta es para el 3 de diciembre, Carlos, lo que así dice la justicia, dice que del 2 al 3 de diciembre va a poder hacer, pero la que tenía que ser concretada para ahora está anulada. Queda anulada, no se va a poder realizar. Bien, estamos viendo las imágenes, ahí está Agustina Binotti. Agus, estás en la Bombonera, se suspenden las elecciones. En un ratito va a hablar Andrés Ibarra, el candidato a presidente, junto a Mauricio Macri. Sí, ojo con esto porque iban a hablar, cancelan la conferencia, iban a dar detalles sobre esto. El jueves a las 12 se tienen que juntar frente a la justicia las dos listas. Y a las 20 va a hablar Juan Román Riquelme, el candidato a presidente por el oficialismo. Esto es lo que va a suceder. Ahora, hay una interna, Miguel, hay una interna que tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo que sucede a nivel exterior, no solamente del club, y exterior, afuera del club. ¿Qué es lo que pasa con respecto a Macri y Riquelme, Miguel? Es la competencia por la presidencia de Boca, es en los hechos Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, versus Juan Román Riquelme, que en algunos momentos tuvieron diferencias. El enfrentamiento formal lo tiene del lado de la lista opositora a Ibarra, que formó parte del gobierno de Mauricio Macri. Hubo un reclamo
por algunas irregularidades en la confección del padrón. Ese reclamo viene de parte del sector de Ibarra y demás, que hacen un reclamo. Entonces se suspenden las elecciones que estaban definidas para este fin de semana. Por ahora no se sabe en qué momento se van a hacer. Lo que tiene que definir la jueza es qué es lo que está ocurriendo con esto y cuáles son las irregularidades que reclaman del padrón. Bien, en vivo y en directo en el lugar, en la Bombonera, donde va a ser el banderazo en instantes nada más. Ahí está Agustina Binotti. Agus, todo tuyo, dale. Sí, exactamente lo que dicen los chicos. Sí, bueno, quiero palpitar qué se está diciendo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Son hinchas de Boca? ¿Socios? ¿Van a votar? ¿Iban a votar este fin de semana? No. No iban a votar. No. ¿Usted iba a votar, señora? No. ¿Y usted, señora? No, soy socia adherente. Bueno, son socios adherentes. Bueno, ustedes no tuvieron la suerte de caer en pleno. Cuéntenme qué hubieran hecho o qué piensan acerca de esta cancelación de las elecciones para el domingo. Yo no voto, así que no. ¿Pero qué pensás al respecto? Que se hayan pospuesto y que hayan hecho esta denuncia de los padrones. No sé bien lo que está pasando. ¿Usted tiene algún tipo de pensamiento sobre lo que está pasando? No. ¿Usted a quién hubiera votado? ¿A Riquelme o a Macri? No te lo voy a decir. Bueno, muy bien, está bien. Están en desacuerdo con los dos, pero ibas a votar en todo caso. Sí, hubiera votado. Bueno, está bien, muchas gracias. ¿Usted, señora, es socia? Soy chilena. Chilena, bueno, muy bien. Que disfrute de su estadía en Buenos Aires. Bien. Bueno, chicos, me confundo los locales con... Acá tengo otra persona. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Hincha de Boca? ¿Socio? Sí. Bueno, contame, ¿qué pensás de lo que está pasando con las elecciones? No, esto es un tema mucho de política, no sé, no me interesa. ¿Vas a votar el domingo? Adherente. Bueno, otra persona adherente, porque hay muchos socios adherentes. Esta opción que tiene Boca de no ser socio pleno, de no participar tanto activamente del club, sino tener esta posibilidad de ser adherente, sacar una entrada acá tanto, poder venir al club a visitarlo. Tiene varias cuestiones Bocas que se pueden realizar. Bien, estamos en la Bombonera. Denise, ¿qué es lo que pasa legalmente con esta suspensión? ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Por qué se suspende? ¿Qué dice la justicia con respecto a esto? Hay irregularidades en el padrón de los que tenían que votar, con lo cual, a ver, por pedido de unos y otros, de la oposición. Se da lugar judicialmente a que no se realice y, como bien decíamos recién, se pone, el fecha, punto está, pues, claro, se posterga la fecha. Exactamente. O sea, se iba a hacer el 2, después pasó al 3, no hace ni 2 ni 3 y ahora hay que esperar para ver qué es lo que sucede. Mientras tanto pasa el tren, cuidado Agustina, pasa por atrás de la Bombonera, estamos viendo lo que pasa, se viene un banderazo en ese lugar. Lucas, ¿qué va a pasar con respecto a esto de aquí en adelante? Carlos, exactamente. Con respecto a la parte judicial, recién dije que se había pasado para el 2, el 3. En realidad no es así. Leyendo el fallo, lo que nos indican es que hasta tanto no se defina el caso judicial, hasta que no se resuelto la parte judicial, no van a dar lugar a que se hagan las elecciones. Lo que está investigando la justicia es irregularidades y anomalías en el padrón de socio. Hasta que eso no se resuelva, no van a poder concretar ni fijar una fecha para hacer las elecciones. Bien, estaba programado para el 2, sábado 2. Claro. Sin embargo, hubo un pedido de la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, para que esto pasara al 3. Una vez que se decidió pasar al 3, hubo otra presentación debido a lo que tiene que ver con inscribir como activos, que son los que votan, a socios adherentes, que son los que no votan. 13.000 personas pasaron, o 13.000 socios adherentes pasan a ser socios activos desde 2001, porque para votar tenés que tener 2 años como socio activo. Ahora, por el momento, las elecciones en Boca están suspendidas, pero en Boca está Agustina Binotti. Agus, dale. Sí, chicos, bueno, disculpen la desprolijidad, justo pasaba el tren, teníamos los cables atravesados por la vía, así que nos tuvimos que mover. Lo que decís es correcto, bueno, yo no conozco mucho cómo es el tema del estatuto, de cuánto tiempo necesita un socio pleno... 2 años. ...ser socio pleno para poder... Bueno, 2 años, claro, en River Plate son 4, creo que en Vélez también es 1, bueno, va dependiendo el estatuto de cada club, de esto depende, pero en este lugar se habla de un poquito más de 13.000 socios que pasaron a plenos en 2021. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es la denuncia que hace la oposición a Juan Román Riquelme? Bueno, dicen que no fueron puestos calendariamente, ¿no? En la medida que ellos se fueron anotando, sino que fueron puestos a dedo. Esa es la denuncia que hace la oposición y es por eso que se está evaluando y la justicia va a determinar si esto fue así. Seguramente hay registros oficiales. Han venido el día que jugaban la semifinal con Estudiantes de La Plata. Hubo acá un allanamiento, estuvieron en las oficinas de acá arriba viendo qué sucedía.
y luego de ese allanamiento la justicia de la ciudad determinó posponer una vez más las elecciones que ya habían sido pospuestas del sábado al domingo. Bien, Miguel, ¿qué puede pasar ahora? Van a seguir investigando estos casos para ver cuántos parecen como anomalías, y lo que están reclamando es que de socios adherentes a socios activos, muchos pasaron en el mismo día, tuvieron el alta y la baja directamente en el mismo momento que pasaron de estar adherentes, activos, sin los plazos que en general están esperando para poder tenerlos en la condición de poder votar en las elecciones, y por eso se está cuestionando una cantidad importante de personas que están en el padrón para votar. Bien, ahora, recién Lucas, sí, estabas hablando con respecto a esto y hablabas, el 2 no, iba a ser el 2, sí, sábado 2, sí, después domingo 3, tampoco, el sábado 2, el oficialismo había dicho de realizar esas elecciones, la oposición dice no, el sábado no, tienen que tener en cuenta que el sábado 2 sí, es un feriado para la comunidad judía, y hay una comunidad judía en La Boca que tiene muchos socios, por eso tanto Ibarra como Macri dijeron el sábado no, el 3. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se suspende? El próximo fin de semana, el 10, es la asunción de Javier Milei. Ahí, Denis, la policía está toda determinada o toda, ¿sí?, metida en el operativo que tiene que ver con la asunción y no puede hacer otra cosa. No, bueno, no, en principio no debería hacer otra cosa. Sí. Incluso, a ver, lo que hay que entender es que esto es un fallo, es una resolución judicial. En cualquier caso que se lleve a cabo la elección, el acto electivo, 2, 3, o hasta tanto no se resuelvan las irregularidades, queda claro, según dice el fallo, que es de nulidad absoluta. Es decir, todas las consecuencias, la resolución que ocurra de las elecciones va a ser anulada. Esto se tiene que, obviamente, poner a derecho y bien para que sean fructíferas las elecciones y puedan tener otra vez presidente electo. Bien, el próximo jueves a las 12, las dos listas deben representarse a través de sus apoderados frente a la justicia, frente a la jueza Brevalla, que es la jueza de la ciudad para determinar esto. Ahora, en este momento se está preparando un banderazo en la Bombonera. Ahí está Agustina Binotti. Agus, tuyo. Sí, chicos, bueno, estamos esperando que empiece a llegar la gente, son las 5:30, estaba dispuesto para dentro de un ratito más. Por ahora, solo turismo en este lugar. Pero contarte que a 2 cuadras de este lugar, en Casa Amarilla, donde van a estar una sala de prensa preparada para que Juan Román Riquelme, hoy a cargo del club y postulándose nuevamente para ser presidente, va a dar una conferencia de prensa. Es importante su palabra para que explique, ¿no?, qué es lo que está pasando, qué pasó con esos socios adherentes que pasaron a socios plenos en 2021 y qué va a pasar con las elecciones. Pero al mismo tiempo Ibarra, el candidato de la oposición, también va a dar una charla y va a explicar por qué presentaron esta denuncia. Entonces, todo va a estar por saberse en las próximas horas, pero mientras tanto, en este lugar donde estamos parados, va a venir una gran cantidad de hinchas a hacer un banderazo, a respaldar a Juan Román Riquelme con el lema Convoca no se jode. Bien. Eso es lo que están convocando a través de las redes filiales e hinchas. Bien, siguen llegando personas. Ahí estamos viendo lo que sucede. A la espera de la palabra de Juan Román Riquelme, en instantes la conferencia de prensa del vicepresidente de Boca, candidato a presidente. Agus, ¿qué es lo que pasa con respecto a las personas que están llegando al lugar? ¿Qué dicen ellas con respecto a lo que sucede precisamente en Boca a nivel institución? Sí, lo que pasa, Carlitos, que todos los que estás viendo en este momento son turistas que bajaron de un micro y que se acercan a tomarse fotografías, a ver si los dejan entrar un poco adentro y conocer algunas de las partes de la Bombonera. No sé ni en qué idioma hablan, porque cada vez que me acerco reboto, me dicen, no tengo ni idea. Pero calculo pero que de, no hay, no hay, perdóname, Agus. Mira, acá hay una hincha, dale, hay una hincha, dale, de Boca. Dale. Acá tengo una hincha de Boca. Hincha de Boca. Sí. Socia, sí. Contame, ¿qué pensás de lo que está pasando con las elecciones? Es todo político. ¿Viniste al banderazo? En realidad vine a hacer un trámite y los chicos de la filial me mandaron que estaban viniendo para acá para el banderazo. ¿De qué filial? De filial de Burlingame. ¿A qué hora llegan? Y iban a salir de allá a las 6:30. Ah, ¿sabés de la conferencia? ¿Venís a apoyarlo a Riquelme? Sí. ¿Vas a votar a favor de Riquelme? Sí, sí. ¿Estás segura? Sí, porque él nos ayudó un montón. No se dice nada afuera, pero él nos ayudó un montón a todos. ¿En qué sentido, te puedo preguntar? En que nos ayudó la filial, está en la filial, nos apoya. Antes nosotros no teníamos nada. Nosotros veníamos por nuestra cuenta y gracias a él nos puso micro, pudimos juntar gente. Nos ayudó a conformarse. Sí, sí.
Sí. Sí, entonces eso sí. El movimiento de Boca. Él le juntó el movimiento Boca. Está muy bien. Bueno, sí, siempre pensando en los hinchas. Tengo otra persona acá que se acercó con un cartel. Siempre las siglas de Boca, siempre Román. Contame, ¿venís a apoyar a Riquelme? Sí, estamos con Riquelme de la filial de 3 de febrero y bueno, pensamos que este fallo es inaudito, que no condice con la condición de los socios que queremos votar. Este domingo nos parece que es algo que se decidió sin ningún recurso, que lo que hacen es, digamos, coactar o nos dejan sin herramientas a los socios que queremos votar. Uno decidirá por Román, otro por Ibarra, eso cada uno lo decide. Nosotros estamos con Román porque creemos que hoy día la cancha es hermosa, creemos que nos inunda más, creemos que los deportes son inclusivos, que han salido las mujeres de Boca ya campeonas, están las inferiores muy bien. Creemos también que no somos resultadistas, sino que creemos en una gestión que, digamos, nos abrió la puerta del club. Entonces nos sentimos muy, digamos, hasta degradados, porque lo decide un juez que es de Capital y lo decide en una jornada a 4 días de la elección. Entonces sentimos como que no nos representa. Vos, igual que la chica que es de otra filial, hablás de esto, de la inclusión y de lo que Riquelme estaba haciendo por el hincha. Contame qué es lo que hizo por ustedes o cómo está presente él en tu filial. Bueno, directamente nosotros hemos participado, bueno, en todo lo que es jornadas solidarias, hemos estado en el Día del Niño, hemos usado los quinchos de Boca que antes no se podían usar, hemos tenido posibilidades de compartir, de venir a la piscina, a la pileta de Boca, hemos también visto, digamos, el Día de la Madre o el Día, gracias, el Día de la Madre hacerse en Boca, hemos estado, digamos, en momentos muy importantes del club que no solamente ahora está abierto para los socios, sino para la gente. Ustedes mismos, mírenlo, la gente viene y se saca fotos, la gente viene y comparte, los niños. Nosotros hemos estado en el Día del Niño de Boca y yo traigo a mis dos hijos, la verdad que es una ilusión para nosotros seguir con esta gestión. Digamos, y que esté abierto para cada socio, no solamente para unos cuantos y que, digamos, no se guarde el club. Uno entra ahora al club y ve la zona donde están los vestuarios, está nueva, está hermoso. Y uno dice adentro uno suyo. ¿Me gustaría que saquen de acá la bombonera y la lleven a otro lado? Y me parece algo que no condice con la condición del barrio. Los vecinos comparten mucho con nosotros. Es algo histórico esta zona. Digamos, sería como dice Román, preguntarle a los vecinos si ellos quieren vender esa zona, quieren vender su propiedad. Y bueno, si no, invitarlos a participar. Porque es un barrio, está el Club de la Boca, es un barrio. Entonces, ¿por qué quitarle al barrio este emblema? Digamos, ¿por qué sacarían de Núñez la cancha de River? ¿Por qué sacarían otras canchas? Decime, Carlitos. No, perdóname que te interrumpa, porque hay un fallo que tiene que ver con lo que estamos hablando y lo que va a suceder con respecto a esta elección. Denis, ¿qué dice el fallo? ¿Qué es lo que está hablando el fallo con respecto a esto? No hay elecciones el próximo fin de semana. Se terminó. Ni el 2 ni el 3. Boca hoy no tiene elecciones a presidente. Debe ser este fin de semana. Sin embargo, no es este fin de semana. No. Esto es lo que sucede. Esto es una medida cautelar, se llama. Sí, es un fallo que es una medida cautelar porque la oposición presenta estas irregularidades en el padrón de socios. Y lo que dice es que hay un interés propio, porque obviamente dice, con estas irregularidades no nos podemos presentar, pide una medida cautelar que es esta, que se suspendan, decretar la suspensión del acto de elecciones de las autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrarse, que es lo que hoy veníamos diciendo, el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023, hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas a prima facie en el padrón mediante la acción de correspondiente depuración. Bien. Bueno, esto lo que dice es, hasta tanto es, no lo suspendemos para siempre, sino que es como medida cautelar. Hasta que no se resuelva, no se pueden hacer las elecciones. Bien, el próximo domingo no. No. 10 de diciembre asume Javier Milei. Ahora vamos a hablar de lo que dijo Javier Milei con respecto a las elecciones en Boca. El próximo 10, no. Toda la policía abocada a lo que tiene que ver la Asunción y el cuidado de lo que va a ser la Asunción de Javier Milei y el traspaso de mando. Todo eso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay elecciones el 10, por lo menos hasta ahora. ¿Sí? Por lo menos hasta ahora. Ahora, el 17 es el único día que puede haber...
haber elecciones en Boca el próximo 17. ¿Se va a aclarar todo esto antes del 17 de diciembre? No se sabe. El otro domingo, 24 de diciembre, feriado. Y el otro, 31 de diciembre, también feriado. ¿Qué puede pasar el 17? ¿Puede haber elecciones o no? ¿Qué dice la justicia? Bueno, si se solucionan, se subsanan las cuestiones de irregularidad, sí, que están presentes, que se denuncian y que, por tanto, a ver, esta jueza da fe de que existen y pone la medida cautelar, sí, sí se puede realizar, se pueden realizar las elecciones. Si no se subsanan, no va a haber elecciones. Hasta que no se subsane, esta medida cautelar va a quedar vigente. Bien, estamos en vivo y en directo en La Bombonera. Banderazo a partir de las 20. Habla Juan Román Riquelme, en vivo, en directo en el lugar. Ahí está Agustina Binotti. Agus. Sí, chicos, empieza a llegar la gente, empieza a haber un clima más político, ¿no? Porque claramente con lo que estábamos hablando, tienen su apoyo a Juan Román Riquelme, quieren que siga esta gestión y le agradecen haber acercado el club a los hinchas, haberles abierto la puerta y otras condiciones. ¿Qué ofrece la oposición? Bueno, una Bombonera más moderna, en otro lugar, más grande, con más capacidad de gente, y esto que acusan de embarrar un poco la cancha, el juego, como ustedes decían, hacer una denuncia sobre los padrones, ponerlo en dudas y atrasar las elecciones, quizás esperando, como decían ustedes mismos, sí, que asuma primero Javier Milei en el país, que el PRO, ¿no? Digamos, la fuerza de Macri, que está postulándose en la posición como vicepresidente, tome otra fuerza y quizás de esa manera tener algún tipo de mayoría, se puede decir de alguna forma. Bien. Todo esto lo vamos a escuchar en un rato en boca de Juan Román Riquelme, que va a hablar a las 8 de la noche en Casa Amarilla. Bien, ¿y qué dicen ahí? Hay mucha gente, sí, también hay muchos turistas que van a ese lugar debido a que hoy la cancha de Boca, La Bombonera, es un lugar emblemático para el turismo, ¿sí? Como también lo es para muchos el Monumental, la cancha de River. Dos lugares donde el turismo se acerca bastante. Así llega la caravana de Boca. Estamos viendo cómo llega la caravana de Boca. Están saliendo micros para el banderazo. Esto es lo que pasa. Así están yendo a la cancha de Boca en este momento. Se viene el banderazo. Se viene el banderazo en apoyo a Juan Román Riquelme. Esto es en vivo y en directo. Micros completos que están yendo a La Bombonera y se calienta la interna. Hasta Javier Milei, Miguel, habló con respecto a la interna de Boca y dijo que si Martín Palermo era el técnico de Boca, y esto se lo prometió Macri a Palermo, él volvía a la cancha teniendo en cuenta que Milei es hincha de Boca. Miguel. Es el guiño que le hizo Javier Milei a Mauricio Macri para estas elecciones. Siempre con que a él le interesaba mucho Martín Palermo, que cuando dejó de estar Martín Palermo, él ya no fue a la cancha, eso decía siempre Milei, el presidente electo, y sí, ahora lo que plantea es que si vuelve específicamente Martín Palermo y sería como técnico de Boca, él puede volver a la cancha, entonces termina de manera directa apoyando a Mauricio Macri y a Ibarra en esta interna y en estas elecciones en las que enfrentan a Juan Román Riquelme. En un ratito, banderazo en ese lugar, mirá. Así están saliendo los micros para La Bombonera. Esto que estamos viendo son micros que se dirigen directamente a La Bombonera, al banderazo en apoyo a Juan Román Riquelme. Estamos viendo la cantidad de micros que están saliendo de distintos lugares del país para ir al banderazo, sí, del país, porque hay algunas personas que están viniendo desde Córdoba, desde Rosario y desde La Pampa, en apoyo a Juan Román Riquelme. En la puerta de La Bombonera, Agustina Binotti. Agus, todo tuyo. Sí, chicos, empieza a ver un poco de clima. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Son de acá? De Colombia. De Colombia. ¿Saben lo que está pasando en la interna de Boca políticamente? No tenemos. No, no saben. Bueno, en un ratito va a haber un banderazo acá. Va a llegar gente a apoyar a Juan Román Riquelme. Ah, ok, perfecto. Pero, ¿los van a esperar? ¿Se van a quedar esperando para ver cómo se realiza? Perdón, me trabé. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que te digo, por el momento van llegando hinchas, se mezclan con los turistas. Bien, estamos ahí en La Bombonera, vemos imágenes, Lucas, hay información, dale. Exactamente, Carlos, con respecto al operativo policial, sí, lo que hay que saber es que en este momento no hay operativo policial, lo único que hay están trabajando agentes de tránsito y pocos policías que hacen el corte de la calle, sí, pero en La Bombonera en este momento la policía decidió no hacer un operativo policial. Bien, estamos viendo las imágenes, esto es arriba a la izquierda, estamos viendo las imágenes de La Bombonera en este lugar, ¿sí? Y abajo a la izquierda estamos viendo cómo están yendo en este preciso momento. Ahí está, ese es uno de los micros que está yendo ahora a La Bombonera. Apoyo a Juan Román Riquelme. Salieron de distintos puntos. Sí, mirá, ahí están yendo a La Bombonera. Así está ahora, están pasando por el peaje. Apoyo a Juan Román Riquelme en este momento.
Esto tiene que ver con lo que sucedió. La justicia ordenó suspender, Denise, suspendió las elecciones que se iban a realizar el próximo fin de semana, el próximo domingo 3, está suspendida. ¿Por qué? Está suspendida por irregularidades en el padrón de las personas que iban a votar. Sí. Y esta medida cautelar, como toda medida cautelar, sujeta la posibilidad de realizar las elecciones a la depuración y exclusión de las categorías que corresponden. Es decir, que queden solamente en el padrón las personas que corresponden y que tienen habilitados, están habilitadas para votar el nuevo presidente. Sí, sí. Y hasta esto no se resuelva, esta medida cautelar quedaría vigente, está resuelto por un fallo judicial que hasta que no se depuren las listas no se van a poder realizar las elecciones. Y el fallo judicial, Lucas, habla de aproximadamente 13.000 personas que, según la oposición, no están bien inscritas para poder votar. Lucas. Exactamente, lo que dice que fueron dadas de altas el mismo día y tenía que pasar al menos un año. Lo que sí sabemos, Carlos, y como bien estábamos comentando, la decisión de la justicia fue prohibir las elecciones hasta nuevo aviso, por lo menos hasta que se termine de investigar. Esto quiere decir que no hay una fecha concreta para poder ir a votar en Boca. Hasta que la justicia no tenga cerrado y concretado el caso, no van a poder ir a votar. Bien, la imagen de la izquierda son socios de Boca, hinchas de Boca que van en este momento a la Bombonera. Están yendo a la Bombonera porque a las 20 habla Juan Román Riquelme. Y hay un banderazo, sí, un banderazo. Son imágenes que estamos viendo, sí, en este momento, en vivo y en directo. Micros que están yendo a la Bombonera para apoyar a Juan Román Riquelme. A las 20, conferencia de prensa. Iba a haber una conferencia de prensa. Ahí estamos viendo a uno de esos micros. Iba a haber una conferencia de prensa tanto de Ibarra, candidato a presidente por la oposición, como de Mauricio Macri, candidato a vicepresidente. Pero esta conferencia de prensa por ahora no se va a hacer. Y además se iba a realizar, Miguel, en el mismo hotel donde está trabajando hoy Javier Milei, en el Hotel Libertador. Esto tiene que ver también con una decisión política. ¿Qué pasa con respecto a eso? ¿Qué pasa con el rol de Javier Milei en la política de Boca? Tiene un rol muy importante ahora Javier Milei por todo lo que representa esta nueva sociedad política de Milei con Mauricio Macri. Va a tener muchísima incidencia, además, no solo porque se puede trasladar en alguna expectativa lo que opina Javier Milei sobre Mauricio Macri hacia los socios de Boca. Después vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el transcurrir de estas irregularidades que se denuncian. Pero lo cierto es que tribunales empezó a despertarse para algunas cuestiones que están ocurriendo y que terminan beneficiando a Mauricio Macri, por ejemplo, en estas cuestiones de las elecciones. En otras tienen que ver, por ejemplo, con un sobreseimiento por el caso de San Juan. Y hay varias cuestiones en las que lo que podemos decir es que Macri está teniendo fallos a favor. Hay un tuit, vos decías, hay un tuit de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la elección en Boca. Hace un ratito nada más, Cristina Fernández de Kirchner, sí, a través de las redes sociales, sí, a través de sus redes sociales, habló con respecto a esto. Ahora, vos recién decías, Lucas, vos también hablabas, Denise, con la situación de esas 13.000 personas. Perdón, Carlos, están pasando por la puerta del canal. Están pasando por... Ahí estamos viendo, mirá, están pasando por la puerta del canal. Es la puerta del canal, sí. Sí, sí, ahí está pasando por la puerta del canal. Sí, Agustín, ahora se va a fijar bien qué es lo que sucede en la puerta, porque están pasando por la puerta del canal y van rumbo a la Bombonera, a las 8, banderazo. Ahora, en sábados y también domingos, todo del periodo de agosto-noviembre del año 2021, se han ingresado como socios activos adherentes en fecha 26 del 8 a las 18.01, 9.09, a las 14.59. Bueno, todas estas fechas, entre otras. Es decir, en horarios muy dispares se anotaron socios activos. Esto, Denise, tiene que ver con respecto a las fechas, porque acá está la impugnación. ¿Sí? Acá está la impugnación. Hablan del 16 del 9, un jueves, 9 del 9, ¿sí? Pero también hablan de otras fechas, todos días laborables. Y esto tiene que ver con respecto a hacer estos socios adherentes en el momento inadecuado. Esto es lo que dice la oposición. Al ser socios adherentes, pasan directamente a dejar de ser socios adherentes a ser activos. Denise. Exactamente, y eso es justamente lo que se plantea como diciendo, no, pará. Esto pasó, no, esto está irregular, esta forma de incorporarlos no es la que debe lícita. La lícita, la que debe ser, con lo cual
no podemos hacer las elecciones en estas condiciones y hasta tanto no se resuelva esto, se investigue, se determine si esto está ok o no y se regularice la situación del padrón, no se puede realizar ninguna, ningún tipo de elección. Bien, Lucas. Sí, Carlos, ya hay una persona que pudo presentarse en la justicia, declaró, dijo que ella trabajaba en la parte de acreditaciones de los listados, o sea, lo que hacía era controlar todas las acreditaciones, las altas y la baja. ¿Qué dijo? Que cuando volvieron en febrero del 2022, lo que advirtió fue anomalías en el sistema, cuando estaba controlando, en una de ellas dice tal como, por ejemplo, que de un día daban alta socios adherentes, al otro día pedían la baja y al día siguiente, que era el tercer día, se daban de alta como socio, cuando esto no puede figurar en un lapso de 48 horas, sino que tiene que pasar al menos un año. Bien, Miguel, hay más información con respecto a lo que estamos contando. Un solo caso para aclarar. ¿Por qué hablamos de 2021? ¿Por qué de esa fecha? Porque para votar en Boca tenés que tener 2 años como socio activo. Miguel. Y por eso lo que empiezan a tener son la descripción de las irregularidades en esos casos. Hay algunas en las que se describe cómo pasaron de socios adherentes a socios activos en el mismo día, dentro de unas semanas, dentro de muy pocos meses. No se respetaron los plazos. Son distintas las descripciones que hace la jueza de las irregularidades que lo que hacen de mínima por ahora es suspender las elecciones. Después lo que se va a hacer, además de tener esta descripción, Carlos, de todo lo que considera que son fallos, se va a tener la otra parte, la oportunidad de presentar las pruebas. Esto es decretar la suspensión del acto de las elecciones en Boca Juniors a celebrarse 2 y 3 de diciembre de 2023, que como vos decías, eso es lo que ya estaba definido, hasta que se defina judicialmente la situación de irregularidades detectadas a prima facie en el padrón. Esto es por toda la cantidad de irregularidades que considera la jueza que ya se detectaron. Entonces, lo que va a tener ahora es el sector de Juan Román Riquelme la oportunidad de ponerse con un abogado a presentar sus pruebas o sus argumentos para ver si esto está bien o no. Y a partir de ahí, la jueza va a poder decir cuándo hay elecciones y con qué cantidad de socios de cada uno. Bien, estamos viendo, esta imagen es lo que sucede ahora en la puerta de la Bombonera. Estamos viendo personas que están llegando. Recién veíamos cómo había micros que ya se están trasladando hacia la Bombonera, precisamente porque a las 20 hay un banderazo. Y también a ese horario, o en ese horario, mejor dicho, Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, va a dar una conferencia de prensa. Riquelme es candidato a presidente de Boca junto a Amor Ameal, que es candidato a vicepresidente. Hoy la fórmula es inversa, ¿sí? Ameal presidente, Riquelme vicepresidente. Ahora, iba a haber elecciones el próximo sábado 2. Sin embargo, Ibarra y Macri, la fórmula de la oposición, sí, se opuso. Sí, ahí se opuso y dijeron no, el sábado no, el 3, el domingo 3. Bueno, domingo 3. Pero cuando empezaron a trabajar con respecto a lo que es el padrón electoral, hicieron una presentación judicial, la justicia toma esa presentación y dice, bueno, a partir de ahora hay que esperar, hay que analizar qué sucedió con estos 13.000 socios. La imagen que estamos viendo arriba a la izquierda, esto es lo que sucede ahora en la Bombonera. Miguel, sin embargo, hay situaciones que se dan vinculadas a la justicia. ¿Qué pasa? Hay un estudio exhaustivo de cuáles son las irregularidades. No es solo un número genérico. Mira, acá tenemos parte del documento. Dice, en la oficina se detectaron estas irregularidades. Solo en el mes de agosto de 2021, el pase de 217 socios en la categoría activos y activas que fueron dados como de alta como adherentes en los meses de enero a julio del mismo año. Ahí están describiendo algunas irregularidades. Después dice 422, dice, registros que corresponden a socios que poseen altas como adherentes en agosto de 2021 y también el pase a la categoría activos y activas en la misma fecha de agosto de 2021. Con lo cual ahí, Carlos, no se está respetando todo el plazo que tenían que respetar para pasar de categoría a los socios. Bien. Y que puedan votar. Bien, ahora, Denis, ¿puede la justicia decir, bueno, no hay elecciones, me voy a tomar todo el tiempo que yo quiera tomarme, lo voy a analizar y postergo las elecciones? En caso que esto sucediera, ¿la conducción continúa como la que está, Ameal y Riquelme? Sí, en principio sí. De todas formas, esto no puede no tener una fecha de caducidad. Las medidas cautelares son temporales hasta tanto se subsanen las irregularidades, con lo cual no puede decir postergo o suspendo las elecciones para siempre, sin un plazo cierto, porque justamente es esto lo que dice el fallo, es una medida cautelar hasta que se solucionen las irregularidades.
distinto de, bueno, no se pueden hacer las elecciones porque esto está mal, esto está mal, esto está mal, entonces no se hacen. No, es una medida cautelar que tiene que tener un tiempo de empezar, que es tiene fecha de vigencia ahora, hasta que se resuelva y se puedan efectuar las elecciones correspondientes. Bien, ahora vamos a ir en un ratito, vamos a ir a Agustina Binotti, estamos viendo la imagen del lugar de la Bombonera, sí, está atrás mío, esta es la imagen que estamos viendo, esto es la Bombonera, se está preparando ese lugar para recibir un banderazo a las 20 en apoyo a Juan Román Riquelme, que también va a hablar precisamente a ese horario, o en ese horario va a hablar, va a dar una conferencia de prensa. También lo iban a hacer Ibarra y Macri. Por ahora, la de Ibarra y Macri no se hace. En vivo y en directo en el lugar, en la Bombonera, Agustina Binotti. Agus, todo tuyo, dale. Sí, chicos, si voy a hablar con alguna de las personas que están llegando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vienen al banderazo? No, no, ya no estamos por ahí. Vinimos visitándonos hoy. ¿Pero son hinchas de Boca? Sí. ¿Saben lo que está pasando? ¿Son socios? Sí, ella es socia. ¿Son socios adherentes? ¿Hace cuánto? Este año. Hace un año. Bueno, todavía no podés votar. No, todavía no. Bueno, no sos socia, pero no podés votar. Bueno, gracias. Voy a ir con otras personas que sí, ya vi que ya están llegando. Sí, que van a seguramente participar de esto porque están con toda la postura de que, han venido a ser parte del banderazo. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vienen al banderazo? Sí, vinimos al banderazo con mi amigo, apoyando a Román. ¿Son de alguna agrupación, de alguna filial? Agrupación de Berazategui. Ok, ¿viene más gente de la agrupación? Sí, viene más tarde. Están saliendo a laburar y vienen todos para acá. Ah, están saliendo de trabajar, por eso se hizo más tarde el banderazo. Sí, sí. Cuéntame, ¿por qué hay que apoyar a Riquelme? No, no, está bien, porque me parece lo que están planteando es algo ilegítimo. O sea, las elecciones se tienen que hacer el domingo 3 como corresponde. ¿Usted es socio pleno? Socio activo, sí. Socio activo, ok. Y cuénteme, ¿hubiera votaría Riquelme? Sí, voy a votar, sí, claramente. ¿Qué pensás de lo que está pasando con los socios? Es un manejo político medio turbio, pero yo creo que si que se pongan los dos a medirse en las urnas, yo creo que la democráticamente creo que lo que corresponde. O sea, no creo que tenga que haber tanto problema. ¿Estaría que se activen y que vuelvan a hacer el domingo? Que sea como corresponde, las elecciones, el domingo 3, nada más. De alguna de las propuestas de Riquelme, de dejar la Bombonera, muchos me decían, acercó a la gente a la cancha. Venimos siempre, nosotros venimos a señar, el problema tuvimos siempre y lo vamos a seguir teniendo. No es fácil estar acá en Boca. Y el hincha de Boca, nosotros somos muy exigentes. Pero bueno, la otra propuesta me parece tampoco es válida porque también nos están vendiendo algo que hoy como está el país... Hacer otra cancha es imposible. Ah, podés hacer. Acá hay mucha gente que junta para pagar la cuota, no se da gusto para pagar la cuota. Es así, estamos complicados económicamente y no va a venir nadie de otro planeta a hacer una cancha porque somos nosotros. Ah, creo que es así, no sé, yo no de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, claramente el apoyo, sí, ¿no? Sí. Poniendo en duda alguna de las propuestas de la oposición. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Ha venido a apoyar a Riquelme, al banderazo? Obvio. Cuénteme, ¿de dónde viene? Soy de La Boca. De La Boca. ¿Qué piensa sobre lo que está pasando? ¿Usted es socio? Soy socio. ¿Iba a votar el domingo a Riquelme? Obvio. ¿Y qué pensás de lo que está pasando con los socios adherentes, con la denuncia? Eso es una irregularidad que inventaron ellos. Ya sabemos quién es Macri y lo que es. Sabemos la que se mandó en el país. El güey venía a joder a Boca. Si quiere privatizar, que se vaya a privatizar el jeque de Qatar. Pero él no tiene por qué venir a manosear a los socios y mucho menos a manosear el club. En donde era él, se lo trató como correspondía y se fue. Dentro de todo, bien. Pero hoy por hoy, Macri, me parece que la imagen ya está. Después de todo lo que hizo y después de todo lo que le debe al país, primero que devuelva a la que se fugaron y después que venga a joder acá. Contame, ¿qué, seguramente vos viviste la etapa de Macri como presidente del club de acá, de Boca, sí, y ahora con poca campaña podemos decir que volvió a presentarse? No, él lo que viene a hacer es a querer a intentar privatizar el club. El club de los socios, y él acá no va a privatizar nada. Nosotros sabemos positivamente lo que vale nuestro club, los valores humanos nuestros, lo que vale y lo que pesa esta camiseta en el mundo, y esto no se traiciona. Y él lo está haciendo. Lo está haciendo con las actitudes que tiene. Si fuera un poco más consciente y quisiera el club, no haría esto. Hablaría con Riquelme y si él quiere cambiar una fecha, eso se hace con 30 días de anticipación. Lo hizo en 4 días. Me parece que hay una irregularidad tremenda con la jueza que es amiga de él, ¿no? Bien. Claro. El enojo es total. No, por supuesto, más que enojo.
Yo trato de no enojarme. Trato de razonar. Sí. Y dentro de lo razonable, vamos a sacar lo irracional. Porque si no... Los resultados. No, si no estamos apoyando una vergüenza. Y este señor es una vergüenza para el país, para todo. Para Boca ni hablemos. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Bien, Agus, ahí volvemos. Que se están acercando a apoyar bien. A Juan Román Riquelme. Dame un segundo más, Agus. Ahí volvemos a la cancha de Boca, a la Bombonera, a la puerta de la Bombonera. Porque recién, Miguel, estábamos hablando con respecto que hasta Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, sí también se refirió a lo que es esta elección en Boca. Miguel. Acá Cristina Kirchner habla de las causas judiciales en las que tiene algo que ver Mauricio Macri, dice, postales de una mañana argentina. Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Esto es porque Mauricio Macri tiene un sobreseimiento, distintos agentes de la AFI, y la justicia considera que no hubo espionaje a los familiares, fue sobreseído Macri esta mañana, por eso este comentario. Después se habla de revocar el sobreseimiento en la causa Ruta del Dinero K. Cristina había sido sacada de esa causa y solo estaban acusando a Lázaro Báez. Ahora vuelven a acusar a Cristina y dice, como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca a 5 días de su realización. Acá Cristina habla de todas las causas en las que está Mauricio Macri. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara, mamita, dice la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bien, tiene que ver también con lo que está sucediendo con la justicia. Sí, la justicia, Denise, acaba de anunciar que no va a haber elecciones en Boca, por lo menos este fin de semana se van a analizar situaciones de denuncias. ¿Cuándo podrían ser estas elecciones, Denise? Es que no van a poderse hasta que no se subsanen las irregularidades que se plantean. Y además, otra de las cuestiones que dice el fallo es que se pidió acompañamiento de actas de la comisión directiva que no fueron entregadas ni al momento de la inspección ni al momento de las investigaciones previas hasta que se expusiera este fallo, con lo cual también faltó información por parte de lo que se le pidió a las autoridades que son ahora, están en el club, que esto tampoco se acompañó y que obviamente todas las irregularidades que se manifestaron están cotejadas en los libros de actas que, como sabemos, que no coincidían con los socios que estaban a nivel digital. Y ya sabemos que los libros de actas son los acompañamientos, los apoyos de las cuestiones digitales que no se pueden enmendar, romper ni sacar hojas. Y faltaban varias fojas a nivel socios. O sea, esto es lo que dice, los nombres. Claro, esto es lo que dice la oposición, que habían arrancado algunas hojas que tenían algunos nombres, sí, y tiene que ver con 13.000 socios, según la oposición, que estaban siendo pasados de adherente activo para poder votar en 2021. ¿Por qué 2021? Porque el socio activo en Boca debe tener 2 años de antigüedad para poder emitir su sufragio y ser mayores de 18 años. Esto es lo que se está discutiendo. Ahora, el 2 no, el 3 tampoco. El 2 era en principio, sí, la oposición pide que no sea sábado 2. Esto tiene que ver con la fiesta de la colectividad judía. En Boca hay una colectividad judía que realmente es muy importante y obviamente que si hay fiesta, la colectividad no iba a asistir a la votación del 2 de diciembre. El 3 de diciembre iba a ser efectivamente, porque no el 2 y el 3. La oposición había pedido el 3. Ahora, el 3 tampoco. Y la justicia dice, nosotros no sabemos cuándo. El 10, el próximo sábado, el próximo domingo, tampoco. ¿Por qué no puede? Porque ya desde el sábado toda la policía de la ciudad de Buenos Aires va a estar abocada a lo que es la asunción de Javier Milei. Javier Milei asume el próximo domingo 10. El otro domingo, 17, es el único día que puede, o ese fin de semana, es el único día o los únicos días que puede haber elecciones. Sábado 16, no, por lo que acabamos de explicar de la comunidad judía. Domingo 17, sí, lo debe determinar la justicia. El otro domingo, 24, y el otro domingo, 31, y ahí se termina el año. Feria judicial en enero, febrero, vuelven de vacaciones. Muchos dicen que las elecciones en Boca, si no es el domingo 17 de diciembre, llega recién en marzo. Esto es lo que dicen. Miguel, ¿qué pasa con respecto también al juego que tiene Javier Milei, presidente electo, con respecto a la elección en Boca? Tiene mucha influencia a partir de ahora Javier Milei en la elección en Boca, o por lo menos puede darle un guiño a Mauricio Macri. Ya lo hizo planteando que él estaría muy contento si vuelve
Martín Palermo a estar en Boca, en este caso como director técnico. Él ya había mencionado que siempre idolatró a Martín Palermo y dejó de ir a la cancha de Boca por eso. Ahora puede apoyar, si quiere, por la alianza que tiene en el gobierno nacional, a Ibarra y a Macri en estas elecciones que lo tienen enfrente a Juan Román Riquelme. En un ratito, sí, banderazo en la bombonera, habla Juan Román Riquelme. Ahí está Agustina Binotti. Agus, todo tuyo. Empezó a llenar un poquito de gente porque va a haber una muestra de arte adentro. Acá se hacen muchos deportes también, pero vamos a acercarnos a hablar a alguno de las personas que están entrando en el lugar, que son hinchas. Hola, ¿cómo le va, señor? ¿Usted es hincha y socio de Boca? Sí, sí. Contame, ¿qué pensás de lo que está pasando con la selección? No querés hablar. Bueno, vamos a disculparlo. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tampoco quieren hablar. Bueno, la gente que está ingresando que no viene al banderazo. Hola, ¿cómo te va? Venís a una muestra, ¿no? Sí, con ¿todo bien? Todo bien. Contame, ¿sos socio de Boca? No. ¿Usted es socio de Boca? Sí, acá tengo un socio de Boca. Perdón, me puse por enfrente. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pensás de lo que está pasando con la cancelación de las elecciones que iban a ser el domingo? Política. ¿Usted qué? ¿Votaba? Sí, va. ¿Me quiere decir a quién iba a votar? No. Porque todavía tengo que sacar el carnet, lo perdí. Ah, bueno, pero de sacarlo, ¿cómo están pospuestas? Estoy con duda. Bueno, ¿y por qué duda? Disculpe que le pregunte. Y porque es cuestión política, entonces me queda la duda si Román o Macri. Bueno, muy bien. Uno que está con duda, ¿cómo te va? ¿Vos sos socio? No sos socio. ¿Cómo te va? ¿Vos sos socia de Boca? No. Bueno. Chicas, ¿ustedes son socias de Boca? Acá tengo un socio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Viniste al banderazo o viniste a...? Sí, vine al banderazo. Contame, ¿por qué viniste al banderazo? Y vine al banderazo a defender a los hinchas de Boca, a los socios, que queremos votar el domingo. ¿Vos? A Macri, por favor, que se deje hinchar las bolas una vez en la vida. Creo que Román se metió con el tipo más peligroso del país. Y bueno, lo que dijo ayer tuvo sus consecuencias y van a ir por todo, es así. Lo que está diciendo lo que dijo ayer Riquelme, ¿no? A eso sí, con respecto a lo de quién firmó la causa de su hermano en 2002 cuando lo secuestraron, que ahora, el otro día, cuando se postergaron las elecciones, el sábado para el domingo, es el mismo quien firmó esa causa. Entonces, está todo muy claro. El hincha de Boca creo que lo tiene bastante claro y lo único que quiere es votar en esta cancha que es nuestra, los socios, y vamos a votar acá adentro. Entonces, nada, yo lo tengo tatuado a Román acá. Me llamo Diego. Y fanático. A Diego Román. Sí. Y no porque, nada. O sea, para mí Diego, Maradona, Román, son los más grandes que hay. Entonces hay que respetar a ese escudo, a esta cancha y a los ídolos de Boca. Contame qué de lo que propone Riquelme. Hace un rato me decían, acercó a la gente a la cancha, está haciendo mucho por el hincha. Sí. Es una realidad. A ver, lo que dice él en campaña. En 4 años ganó los mismos títulos que ganó Angelici durante 8. Macri, digamos, en sus primeros 4 años como presidente no ganó ni un título en la competición acá local. Entonces hay que darle tiempo, llegamos a una final de Copa Libertadores, creo en el peor año de todos, llegamos a una final de Copa Libertadores. Es más allá del resultado, decís. Es el resultado, hay que defender a Boca y a su gente. Nosotros somos esto. Pero bueno, nada, ellos no, parece que no son hincha de Boca, como dice él, no son hincha de Boca. Bueno, muchísimas gracias. Bien, de bien. Nuevo, la postura es muy clara acá de los hinchas que vienen a apoyar a Riquelme. Bien, estamos ahí en la puerta de la bombonera, las imágenes están vinculadas a lo que va a suceder a partir de las 20. Juan Román Riquelme sí va a hablar a las 20, va a dar una conferencia de prensa y va a contar todo lo que sucede con respecto a la suspensión de lo que es la elección. El jueves a las 12, las dos partes frente a la justicia tienen que estar sentadas frente a frente para determinar qué es lo que puede suceder con respecto a las elecciones. Denis, te consulto con respecto a eso. No hay retorno. El 2 y el 3 no hay elección en Boca. A ver, si pueden subsanar de acá al 2 o al 3, en principio el 3, todas las cuestiones que faltan, que son cosas que no son fáciles de subsanar, digo, las libretas, los libros de acta, los informes digitales, poder regularizar la cantidad de socios que se exceden los 10.000, estamos hablando casi de 13.000, del 2021. Si esto se puede hacer con una celeridad tal que el 3 de diciembre, que es este fin de semana que viene, puedan realizarse, se pueden. No creo, y no es lo más probable, y según lo que hablamos de las fechas,
Y yo no sé si va a ser pronto. No sé si va a poder hacerse este año. Bien, yo creo que tampoco se va a hacer este año. Recién el próximo año. Muchos hablan en Boca. Estábamos viendo ahí, escuchando a socios de Boca. Muchos hablan que la elección pasaría a marzo. Esto es lo que se está hablando en este momento en La Bombonera. La elección a presidente de Boca pasaría a marzo. Esto es lo que se habla ahora. Hay que ver qué es lo que sucede en la justicia.